Ocurrió en el día de ayer a plena luz del día, esto es alrededor de las 9 de la mañana en la casa del intendente Gustavo Soto, cuando su hija de 18 años se encontraba allí estudiando. En un momento escucha que tocan el timbre, se asoma por una ventana, ve a un sujeto y procede a abrir la puerta para ver qué necesitaba. Fue entonces que dos sujetos a cara descubierta y un tercero de campana irrumpieron violentamente, la maniataron a ella y a la empleada de la familia amenazándolas, pero solo se robaron un celular. Para Gustavo Soto se trató, más que de un robo, de un mensaje. Ingresaron a la casa porque ella les abre la puerta. Mis hijos, acostumbrados a abrir la puerta educadamente para preguntar, la abrió, no alcanzó a abrir, le golpearon la puerta, ingresaron dos personas, pero ella me dice que eran tres porque había uno que hacía como de campana, las encierran a una en una pieza, a otra en otra de las habitaciones. Revuelven toda la casa pidiendo dinero, joya, lo que había, que no hay, no tengo en mi casa ningún elemento. Y terminan yéndose con el teléfono con el que usa mi hija y pudiendo haberse llevado otros artefactos eléctricos o electrónicos que son fáciles de portar, de ocultar. Quizás a lo mejor, no sé, un mensaje a quien acompaña al gobernador hoy en esto que es, como te digo, de ponernos firmes con el delito. Y no me gusta esa teoría del complot, porque la verdad que cuando uno no puede demostrarlo, primero que le hace mal a uno mismo y segundo que no puede demostrarlo hacia afuera, entonces no es sencillo aceptarlo. Pero la verdad que viendo el modus operandi, viendo que de todo lo que buscaban revolvieron la casa entera, llevarse nada más que un celular y algunas cosas, algunos muy, muy pequeñas, sin ningún valor económico, la verdad que cuesta mucho creer que haya sido nada más que el motivo haya sido el robo. Dice Soto que no se llevaron ni computadoras, ni cámaras fotográficas, que habían GoPro, habían algunas alhajas, no de mucho valor. Solo se llevaron el celular de la hija de 18 años, que afortunadamente junto con la empleada se encuentran fuera de peligro. Pero lo que están investigando es el hecho en sí mismo, porque tuvo lugar a 150 metros de la comisaría, a pocas cuadras de la municipalidad, en pleno centro y a las 9 de la mañana.